Gracias, Señor. Había en la escritura de Juan 4, hablando nuestro Señor Jesucristo de una mujer samaritana, que le dijo, mujer, dame de beber. Y ella le dijo, pues, saben la historia. Y luego él le dice, si tú supieras quién te dice, dame de beber, tú le pedirías y ella te daría agua viva. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias te damos, oh Dios. Aleluya. Señor, ayúdanos a ser como esa mujer samaritana que ganó muchas almas para ti, Señor. ¿Me le subes un poquito, hijito? La samaritana que vino por agua, aunque pecadora, pero muy sincera, no se imaginaba que ese mismo día bebería del agua que saciara su alma. En primer amor se ganan las almas. He ahí el ejemplo, la samaritana, de su nueva vida todos los hombres de aquella ciudad por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Hermano querido, se pierden las almas, y que ya se pierdan no quiere mi Dios. ¿Quieres tú ganar a las cuales samaritana? Pues ándale, vuelve a tu primer amor. En primer amor, se ganan las almas. He ahí el ejemplo, la samaritana, de su nueva vida a todos los hombres de aquella ciudad. Hay gozo en su casa, amén. Gloria al Señor. Bienvenido a la iglesia Cristo Viene. Este es el día donde nos reunimos a celebrar el nombre del Señor, aleluya. Ahora vamos a pasar a lo que venimos también cada domingo, a traerle ofrendas y los diezmos a nuestro Señor. Gloria al Señor, denle ese aplauso. Y puede tomar su lugar, mi hermano. Gloria sea al Señor. Quiero usar, hermanos, el tiempo que se me ha permitido estar aquí. Yo sé que el tiempo es bien valioso. Gloria a Dios. Y que el Espíritu Santo me ayude a dar en el blanco, ¿verdad? Porque no es fácil. Gloria sea al Señor, que sea para la gloria de nuestro amado Jesucristo. Quiero compartir un tema que se llama el poder del amor. El poder del amor. Y hay una escritura en San Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios, gracias al Señor, gracias por su palabra, gracias Señor. Doy gracias al Señor también por mi esposa que me acompaña, y mis hijos que están aquí de este lado, Natalie que está también con nosotros. Gloria a Dios, nos la trajimos el día de hoy para la gloria del Señor. Que Dios les bendiga grandemente. Gloria a Dios. Hermanos amados, el tema se llama el poder del amor.
Y hay una nota que dice: Jesús es el Verbo de Dios, es la manifestación del amor de Dios, es el Verbo hecho carne, es la manifestación tangible y palpable del amor de Dios. Si quieres conocer el amor de Dios, ve a Jesús. Si quieres comprender el amor de Dios, mira a Jesús, puesto que Él es la manifestación palpable, visible de su amor. Gloria sea al Señor. Vemos que en lo general hay cuatro manifestaciones de amor, y la primera de estas que yo traigo aquí es el amor eros. Esta clase de amor es la que se da en las parejas, en el matrimonio, ¿verdad? En personas de sexos opuestos, ¿verdad? El amor eros, gloria sea al Señor. Y en segundo, hermanos, el amor filial. Este amor es el que se manifiesta entre amigos, en amistades, el amor filial. Y el amor número tres, el amor fraternal, es el amor que se manifiesta en las familias, ¿verdad? Entre padres e hijos, hermanos, gloria sea al Señor. Y el número cuatro es el amor ágape, es el amor de Dios, es el amor que se manifiesta de Dios, pues a través de nuestro Señor Jesucristo para con el ser humano. Es el amor incondicional, el amor que no necesita ser atraído para ser dado, para ser ofrecido, para ser entregado. Casi las otras clases de amor necesitan algo, ¿verdad?, que los atraiga, pero el amor ágape no necesita algo que lo atraiga para ser dado. Esto es el amor de Dios. Denle ese aplauso al Señor. Bendito sea tu nombre. El sello de la perfección es el amor. Dice definición de amor: el amor es una acción, el amor es una acción impulsada por sentimientos y emociones. El amor va más allá. Gloria sea al Señor. El amor, dicen, el amor vemos involucrados íntimamente sentimientos y emociones y acciones. En el amor puro y verdadero vemos involucrados los sentimientos, las emociones y acciones. El amor es una virtud divina que mantiene en perfecto estado y en perfecta armonía toda creación que lo tiene, que lo disfruta. El amor es el sello de la perfección. Gloria sea al Señor. El amor es lo que hace perfecta las cosas. Bendito sea el Señor. A veces yo recuerdo, por ejemplo, una persona que nos visitó del DF, gloria a Dios, y nos decía esta persona que el amor no eran sentimientos, no eran emociones, que el amor eran acciones, acción. Y en parte tiene razón, porque el amor conlleva acción, ¿verdad? Porque el amor no es puro sentimiento, ni tampoco pura emoción, ¿verdad? El amor conlleva acción. Y si no hay sentimientos y emociones, es como un robot que le dice a usted: te amo. Es como una grabación que alguien la puso ahí para que siempre estuviera diciendo: te amo, te amo, te amo, ¿verdad? ¿Quién quisiera tener, por ejemplo, a su esposa? ¿Qué esposo quisiera tener a su esposa como un robot, verdad? ¿O qué esposa quisiera tener a su esposo como un robot diciéndole te amo sin mostrar una mueca, verdad, en su rostro, sus facciones, que esté acompañando aquella palabra, verdad?
Porque si no lo hay, entonces, hermanos, es algo seco, algo que está fluyendo no del corazón, ¿verdad? Pero cuando esa palabra te amo va acompañada de emociones y de sentimientos, esa pega en lo más profundo del ser a quien se lo estás diciendo. ¿Cuántos alaban al Señor? Denle ese aplauso al Señor. Hay algunas expresiones que son muy comunes en la sociedad y yo quiero mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, esta que dice: te amo, pero mantén tu distancia. ¿Verdad? Fíjense, esas expresiones son muy comunes. Te quiero mucho, pero de retiradito, no te me acerques. ¿Verdad? Otra expresión que dice: te amo en el amor de Cristo. Esa también es muy usual en el pueblo cristiano. Pero si supiéramos lo que estamos diciendo, te amo en el amor de Cristo, yo entiendo que le está diciendo que como Jesús ama, así esa persona ama a esa persona que le está diciendo te amo. Y si supiera cómo Jesús ama, se asustaría y no volvería a decir esa palabra: te amo en el amor de Jesús. Le está diciendo: te amo como Jesús ama. Te amo como Jesús te ama. ¿Y saben cómo ama Jesús? Es un amor que se entrega, que lo da todo. Así que si no te entregas y lo das todo por esa persona que dice, que le dices te amo como Jesús te ama, no lo vuelvas a decir. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Otra expresión que es muy usual es esta que dice: te amo con amor profundo, ¿verdad? Y a veces es tan profundo ese amor que no se ve por ningún lado. No se ve por ningún lado. Está tan profundo, ¿verdad?, que no lo ve, no lo siente, no lo detecta, no nada, porque está muy profundo, ¿verdad? Otra expresión es esta que dice: estamos contigo. Sobre todo cuando la persona está pasando situaciones difíciles en su vida, es muy común que personas se nos acercan y nos dicen: no te preocupes, estamos contigo. Pero nunca lo ve en el momento de necesidad, en el momento de angustia, de dolor. ¿Cómo es pues que está con él? ¿Cómo es pues que le dice estamos contigo, cuenta con nosotros? Le hace una llamada, no le contesta. ¿Dónde está? Son expresiones, hermanos, como una guitarra desafinada, ¿verdad?, que no se entiende nada, ninguna nota, puro sonido, puro ruido. ¿Cuántos se gozan del Señor? Goces, hermano, porque esta palabra tiene un propósito. Gloria a Dios. Y si yo no estoy a la medida, a la altura, es tiempo de ponerme a la altura, ¿verdad? Y si estoy a la altura, debo alegrarme y gozarme, ¿verdad? Pero debo gozarme, como decía aquel gran evangelista: gócense, no se enojen conmigo. ¿Y se acuerdan qué evangelista decía mucho eso? No se enojen conmigo, gózate. Aquel evangelista de Puerto Rico, G. Ávila. Gloria a Dios. Otra expresión, hermanos, es esta que dice: siento mucho lo que te pasa. Siento mucho lo que te pasa. Pero, hermanos, si siente tanto el dolor de la persona, del vecino, del hermano, del amigo, y nunca derrama una lágrima, ¿cómo es pues que siente mucho el dolor de aquella persona que está sufriendo? Cuando le digamos a una persona siento mucho lo que está pasando, procura que vayan lágrimas con esa palabra. Procura que vayan acciones. Dale un aplauso al Señor. Se fue el gozo. Ya no voy a seguir diciendo expresiones. Ya es la última, ya. Gloria a Dios. Así que, hermanos, el sello
de la perfección de las cosas es el amor. En otras palabras, el ingrediente del amor no debe de faltar, hermanos, en nuestras acciones, en nuestras palabras, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Vemos una escritura en 1 Corintios capítulo 13. Gloria sea al Señor. 1 Corintios capítulo 13. Gloria a Dios. Y vamos a darnos cuenta que el amor es bien importante, ¿verdad? En lo que somos y en lo que hacemos. Dice: si yo hablase lenguas humanas, ahí en el verso 1, y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Esto significa que emite un sonido incierto, que no se entiende, no se comprende, ¿verdad? Y esta palabra, hermanos, cuando dice: si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal, a mí me habla de que si hablamos, si predicamos, si enseñamos, si decimos, si hacemos y deshacemos, y no hay amor, nuestro mensaje no se entiende. Lo que hace que tu mensaje se entienda es el amor que fluye, que va incrustado en aquellas palabras, en aquel mensaje que tú estás hablando, que tú estás diciendo. Dale ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. El verso 2 de este capítulo 13 dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Gloria a Dios. Aquí vemos, hermanos, que si yo tengo manifestación de dones, de habilidades, pero no van acompañadas de amor, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Es importante que vayan impregnadas de amor, porque el amor es lo que perfecciona tus palabras, tus actos, tus dones, tus talentos. El amor es el que le da ese matiz importante a lo que hacemos. El amor es lo que adorna realmente lo que hacemos. ¿Cuánto le dan ese aplauso al Señor? Bendito sea tu nombre, Señor. Verso 3: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Cómo es posible, hermanos, que si yo soy una persona caritativa, hermanos, una persona que hace obras, una persona que hace, hermanos, donaciones grandes o pequeñas, pero no van impregnadas de amor, cómo es posible que no me sirva de nada? Así lo dice la Escritura. De nada me sirve. El amor es lo que perfecciona lo que tú haces, lo que tú das, lo que tú ofreces, ¿verdad? El amor es el sello de la perfección de lo que hablamos, de el fluir en los dones, de las obras que hacemos. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos aman al Señor? Gloria a Dios. Alaben a su nombre. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hermanos amados, la Escritura dice en 2 Corintios 10, 4. Vamos a ver qué nos dice en 2 Corintios 10, 4. Aleluya. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Sí andamos en la carne, pero no militamos según la carne. No vivimos según los rudimentos y la influencia de la carne, sino que nuestras armas, hermanos, van más allá. Dice la Escritura que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando vemos este texto, lo primero que pensamos es en el poder de Dios, que el poder de Dios está en mí, la unción está en mí, ¿verdad?
para hacer y deshacer. Porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero déjenme decirles una cosa. Bendito sea el Señor. Que cuando habla de armas, muchas veces, hermanos, no pensamos en qué clase de armas está hablando. Pero déjenme decirles una cosa. El amor es un arma poderosísima. El amor es un arma poderosa. ¿Cuántos lo creen? El enemigo puede luchar contra armas carnales, pero no puede luchar contra armas de esta naturaleza. Cuando tú tienes las armas de Dios, como en este respecto el amor, y luchas con él, el enemigo no sabe qué hacer. Pero si le contestas al tú por tú, el enemigo sí sabe qué hacer. Si te agreden y agredes, el enemigo sí sabe qué hacer. Si te agreden y bendices, desarmas al enemigo. Denle ese aplauso al Señor. Recuerdo en una ocasión, hay varios casos de esto, pero por mencionar uno de ellos, que iba yo rumbo a Guadalajara y estaba en reparación uno de los caminos de las carreteras, de la carretera federal. Y entonces, como íbamos a prisa con mi familia, rebasé una camioneta. Y pues yo la pasé, pero después esa camioneta que yo rebasé me empezó a perseguir. Yo no me daba cuenta, pero me iba siguiendo. Y hubo un momento que se puso a la par, yo de este lado y él de este lado, y yo pues manejando, ¿no? Y él de este lado, y me decía que me parara, y yo pues no miraba. Y entonces, más adelante, que él se metió delante de mí. Y entonces sí pensé que era contra mí, ¿verdad? Que el asunto estaba crítico, no sabía qué pasaba. Entonces, ya cuando vi eso, me detuve y abrí el vidrio de la camioneta, y él también, y me empezó a maldecir. Esta persona me empezó a maldecir desde su camioneta y yo en mi camioneta. Iba con mi esposa y mis hijos, estaban chicos, bueno, un poco más chicos. Y entonces me decía: me quebraste el vidrio de mi camioneta. Al momento que lo rebasé, mi camioneta levantó una piedra de la terracería, del balastre, que le llamamos allá, una piedra, la levantó y le pegó enfrente a su camioneta, al vidrio, y lo quebró. Y me dice: ahorita me pagas todo, y mira esto, y te hago esto. Y hermanos, yo me sentí muy mal, ¿verdad? Pero recordé que llevaba armas poderosas, ¿verdad? No crean que te reprendo en el nombre de Jesús. No. No crean que le dije: apártate de mí, Satanás. Yo soy hijo de Dios. Fuera de mi camino. No. Armas más poderosas. Me acordé de la palabra que dice: la blanda respuesta aplaca la ira. Gloria a Dios. Y entonces le dije: perdóneme en el nombre de Jesús. Si yo hubiera sabido que iba a suceder eso, no lo hubiera hecho. Perdóneme en el nombre de Jesús. Mis lágrimas estaban derramándose sobre mis mejillas, y yo no estaba viendo al hombre porque no me atreví a mirarlo. Pero cuando alcé mis ojos y lo vi, el hombre estaba quebrantado. Estaba quebrantado. Y no podía hablar. Él y yo tampoco podía hablar. Y entonces, de acuerdo, que me dijo: pásele, váyase, no es nada. Y entonces yo le dije: pásele usted. Y él me dice: no, pásele usted. Y ya teníamos tráfico atrás.
Y ahí estábamos yo dándole el pase y él a mí. Y al último nos fuimos nosotros, ¿verdad? Porque íbamos a una reunión allá a Guadalajara. Hermanos, ahí pude ver el poder del amor, de la humildad. Es cierto, hermanos. Por eso, cuando vemos en la palabra de Dios que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, no pienses tanto en el poder, sino piensa en las virtudes de Dios en tu vida. La escritura dice en el libro de Romanos 12:21, bendito sea el Señor. Vamos a ver rápidamente esta escritura, Romanos 12:21. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos se gozan en el poder del Señor? Gloria a Dios. Dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué pasaría si nosotros usásemos este tipo de armas? Las cosas fueran diferentes. Ah, no, pero si me la hizo, me la paga. Va a conocer quién soy yo. Voy a darle honor al apellido, ¿verdad? No, hermano, eso es para la carne. Nosotros tenemos armas más poderosas, gloriosas, que el enemigo no sabe cómo hacerle. No sabe. Me acuerdo que cuando mi suegra, antes de que ella aceptara a Cristo en su corazón, aquí está mi esposa, le voy a pedir perdón por lo que voy a decir. Y acá está el hermano Marcos, que él es testigo de esto, ¿verdad? Mi suegra, en una ocasión íbamos con el hermano Emilio, el hermano Marcos y yo por la calle ahí en el pueblo, y ella nos empezó a seguir maldiciéndonos. Espérenme, y maldición tras maldición, ¿verdad? ¿Con cuál de ustedes me puede entender? Y nosotros no volteábamos, derechitos para enfrente. Yo me acuerdo que dijo: ¿con cuál de ustedes me puede entender? Y el hermano Emilio y el hermano Marcos y yo, hermano, no volteábamos ni para los lados. No, pues con quién se iba a voltear, ¿verdad? Sabíamos lo que venía atrás. Y los hermanos que conocieron a mi suegra saben de lo que estoy hablando. Y entonces, hermanos, en eso, hágame cuenta que una descarga eléctrica cayó sobre mí. Y yo iba, me hace que el hermano Marcos iba al centro, el hermano Emilio y yo de este lado, y que me volteo y que le digo: conmigo te puedes entender. Y que se viene, ¿verdad? Y venía chiflada hacia mí, y cuando le faltaba como de aquí a la bocina, que se detiene, no pudo caminar más. Pero de allí decía: y te hago y te deshago y te voy a hacer, y, ¿verdad? Y yo le decía: Dios te bendiga, Rosa. Dios te bendiga, Rosa. Dios te bendiga, Rosa. Ahorita ya le digo suegra. Dios te bendiga, Rosa. Hermanos, no supo qué hacer. Ella esperaba otra cosa. Y esperaba que le contestáramos con armas carnales. Y cuando le contestamos con armas poderosas en Dios, la desarmamos. No supo qué hacer. Eso la frustró. Eso la confundió. Eso, hermanos, la desarmó totalmente. Y me acuerdo que se dio la vuelta enojada y se regresó, ¿verdad? Se regresó toda confundida, toda frustrada, porque el maligno no sabe qué hacer contra las armas de Dios. Ah, pero contra las armas carnales sí sabe qué hacer el enemigo. En el libro de Gálatas 5:22-23 habla de estas armas poderosas, hermanos. Y la primera, ahí aparece el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y yo quiero agregarle: no hay nada que las destruya. Estas armas, no hay nada que las destruya. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, la escritura nos dice: bendice a los que os persiguen.
Bendecir y no maldigas. Bendice. 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 Y vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la diferencia cuando tú bendices. Cuando a mí alguien me hace un daño, ¿saben qué es lo primero que hago? Orar por él. Hace unos poquitos años atrás tuve una experiencia muy fuerte donde una persona se llevó toda mi herramienta prácticamente de la carpintería, ¿verdad? Estábamos trabajando en un proyecto y en ese momento esta persona se lleva toda mi herramienta. Ya no podía seguir el proyecto. Entonces yo sabía lo que tenía que hacer. Yo conocía las armas poderosas en Dios y decía, tengo que orar por él. Y algo en mí no me permitía orar. Pero hermanos, empecé yo a orar y decir, Señor, bendícelo. Señor, no le tomes en cuenta. Esto hay que decirle, no le tomes en cuenta esto, Señor. No le tomes en cuenta. Bendícelo. Prospéralo. Atráelo a ti. Sálvalo. Rescátalo. Y toda esta oración, hermanos, a mí me trajo sanidad. A mí me trajo sanidad. Y cuando lo miraba, lo miraba a su cara y él agachado. Lo saludaba y no me contestaba. Quise hacer amistad y no la quiso. Hasta el día de hoy. Pero mi corazón está sano y esperándolo. Esperándolo. Estoy listo para el día que él quiera mi amistad. Dale ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. No pagues a nadie mal por mal, sino como dice la escritura, con el bien, ¿verdad? Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Gloria sea al Señor. El amor de Cristo nos hace más que vencedores. El amor de Cristo, cuando tú lo conoces, te hace más que vencedor. Su amor nos constriñe. Segunda de Corintios 5:14. Vamos a ver esa escritura rápidamente. En Segunda de Corintios 5:14. ¿Cuántos alaban al Señor? Gózate en Cristo. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Esta palabra constriñir, hermanos, cuando yo la estudiaba hace un tiempo, me sorprendí lo que significa, y habla de que el amor de Cristo, pues, ya entendiendo lo que dice esta palabra, lo que significa, que el amor de Cristo nos conquista, nos atrapa, se apodera de nosotros. ¿Pero cuándo? Cuando lo conocemos. Cuando lo conocemos. Cuando lo conocemos, a medida que empiezas a conocer el amor de Cristo, te atrapa. No te da oportunidad de huir. Te conquista. Así como conquistó a Pedro en aquella ocasión, que el Señor le dice, Pedro, me amas. Pedro, me amas. Pedro, me amas. Y a Pedro no le quedó otra cosa más que quebrantarse delante del Señor. No le quedó opción. Cuando tú conoces el amor de Jesús, no te queda opción. Es importante que nosotros conozcamos el amor de Jesús. ¿Qué clase de amor? ¿Cómo nos ama? A los jóvenes yo les digo, si tú te apasionas de una joven, procura que lo que te gane de ella sea el amor, la manera en que ella te ama. A las esposas y a los esposos yo les digo, que lo que te apasione de tu pareja sea la manera en que ella te ama o que él te ama, que no sea otra cosa, porque todo lo demás pasará y el amor permanecerá. Todo lo demás pasará y el amor permanecerá.
con aquella anécdota que contaba el hermano Francisco. Soy muy malo para las anécdotas yo, a ver si le pego, ¿verdad? De un hombre que se enamoró de una mujer, pero se enamoró de la manera en que cantaba. Cuando pasaron los años, el físico pues se había declinado, ¿verdad? Y la voz también. Entonces, en lo que estaba basado su amor ya no existía. Y la mujer quería volver a escuchar aquellas palabras hermosas de su esposo cuando ella cantaba. Y ella le decía: dime que me amas, dime mi amor que me quieres. Y el hombre decía: canta, canta por favor, canta. Pues la garganta no le servía. Se enamoró de la voz y no de su amor. ¿Qué es lo que te enamora de tu pareja? ¿Su manera de amarte o su físico? Si es su físico, tarde o temprano se acabará ese matrimonio. Y si es su amor, aun cuando llegue la vejez, traerás a tu compañera de la mano. Porque no te enamoraste de su físico. Ya está cansado, ya está deshecho, está acabado por los años. Pero el amor pasará, el amor seguirá, el amor permanece para siempre. Procura que lo que te apasione, lo que te enamore, sea su forma de amar. Así es con Cristo. ¿Qué es lo que te apasiona de Jesús? ¿Que fue a la cruz, que recibió clavos, o su manera de amarte? Es su manera de amarnos lo que nos cautiva. Es su manera, su clase de amor lo que nos atrapa. No son los clavos, no es la cruz, es la manera en que Él nos ama. Aleluya, aleluya. Por eso tenemos que conocer el amor de Jesús. Es importante. Jesús dijo: nadie tiene mayor amor que este. Allá en Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Un amor que se entrega, que está ahí. Cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, los impactó. El Maestro, el Señor, lavando los pies de sus discípulos, los quebró, los conquistó. Pedro no quería que le lavara los pies, pero Pedro amaba a Jesús, y Pedro estaba apasionado de Jesús. Y cuando Jesús le dijo: Pedro, si no te dejas que te lave, no tendrás parte conmigo. No, Señor, si así es el asunto, lávame todo. Yo te amo, yo quiero estar contigo, yo te anhelo, yo no quiero apartarme de ti. Lávame todo, Señor, los pies, la cabeza, todo. Hermanos, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, Lucas 22, 42 al 44, y le decía al Padre: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Esa copa representaba la ira de Dios sobre el pecado, sobre la humanidad. Ahí en esa copa, hermanos, estaba la ira de Dios sobre los pecadores o hacia los pecadores. Y Jesús le decía: Padre, si es posible, pase esta copa de mí. Pero ¿sabes qué hizo que Jesús aceptara que la ira de Dios cayera sobre Él? El amor por ti y por mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice Isaías 53:11 que Jesús miró linaje, miró fruto y permaneció. Nos miró a nosotros, te miró a ti, me miró a mí. Y por su amor hacia nosotros se entregó. La Escritura dice que Jesús enmudeció por amor. Si Jesús hable, hermanos, legiones de ángeles hubieran venido en su auxilio, pero Él calló. Él enmudeció por amor.
porque sabía que si lo hacía no habría más sacrificio por tu pecado, por mi pecado. Pero Jesús cayó de amor. Jesús fue triturado por amor, fue despedazado, fue quebrantado, fue destruido, hermanos, fue desollado su cuerpo por amor, por ti, por mí. Él te vio a ti, Él me vio a mí. Fue a la tumba por amor, por ti y por mí. Jesús se entregó totalmente por ti y por mí. Jesús se presentó como el sustituto, el que iba a morir en nuestro lugar. ¿Qué clase de amor? Hermanos amados, ¿cómo nos ama Jesús? Es un amor que excede. Yo quiero decirles que debemos conocer el amor de Jesús, y entonces nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, nada, nada nos separará. El día de hoy, gloria a Dios por la iglesia Cristo Viene, que aquí en Baytown, que tiene la celebración de la Santa Cena cada primer domingo de mes, así como nosotros allá en Valle de Juárez, Jalisco, también hoy van a celebrar la Santa Cena. Yo creo grandemente en la bendición que hay en la Santa Cena. Deberíamos decir: hoy hay Santa Cena, quiero estar ahí, ¿verdad? Y bueno, vamos a seguir, Pastor Ismael, en este acto precioso de la Santa Cena. Y aquí voy a estar para compartir otra palabra, ¿verdad? Pero le voy a pasar el micrófono al pastor. Gracias, hermano. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Está bien, lo puede dejar ahí, si gusta. Así vamos a proseguir trayendo los elementos para hacerlo como acostumbramos a domingo, cada primer domingo del mes. Como nuestro hermano José Luis, pastor de la iglesia Cristo Viene, lo estaba mencionando, él estará ayudándonos con todo el proceso de la ceremonia al final. Así que les voy a invitar que ahí donde se encuentren inclinen su rostro y vamos a orar. Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, como se nos ha estado enseñando, predicando, mi Dios, quien nos amó y con un amor incondicional, con un amor ágape, Señor. Un amor que no demandaba de nosotros absolutamente nada, solamente que lo aceptásemos. Y aquí que han transcurrido, Señor, los siglos y los milenios desde el momento en que Jesucristo mostró su amor para con toda la humanidad y se ha reflejado en nosotros, Señor Dios, en el momento en que tú nos rescataste. Y tenemos delante de nosotros, Señor Dios, los elementos, el pan fruto de la tierra y el vino fruto de la vid, que estaremos tomando en unos momentos, Señor Dios, conforme tú nos lo has recomendado que lo hiciéramos. Y aún nos recordaste en aquel día, en aquel precioso momento en el aposento alto, que no volverías tú a tomar de este pan y de este vino, Señor Dios, hasta que lo hicieres juntamente con todos tus redimidos, quienes estaremos allí en aquel día. Padre, a todos los que lo estaremos tomando, te pido, mi Dios, que nos tengas por dignos, Padre, de hacerlo, en el nombre de Jesús. Por lo cual en este momento te pidemos, Señor Dios, que santifiques este pan y este vino, y que no solamente nos beneficie físicamente, Señor, sino que los beneficios espirituales que prometiste en ellos, Señor Dios, los podamos retener en nuestro espíritu. En el nombre precioso de Jesucristo, Padre, es que te lo pidemos, y en ese nombre te damos honra y te damos gloria. Todo el pueblo de la iglesia Cristo Viene dice: aleluya. Déselo fuerte a nuestro Dios, y les voy a invitar a que se pongan de pie, y así vamos a acompañar a nuestra hermana Mari Carmen con la oración, extendiendo sus manos a este lugar.
Baruch ata Adonai, Eloenu melech haolam, asher kishanu bemizvotav, betizvanu lialik nesher shabbat. Bendito eres tú, oh Creador del Universo, que nos bendijiste con tus mandamientos y nos ordenaste a encender las luces de las velas del Shabbat. Amén. Aleluya. Déselo fuerte a nuestro Dios. Le voy a pedir a los sugieres, a los que están ya ordenados para tener los contenedores acá al frente, y así la iglesia en la forma ordenada pase. Y cuando ya regresen, ahí esperan de pie para tomarla todos juntos, conforme se nos sea seamos guiados por el pastor. Exaltamos, Señor. La Santa Cena es la muestra del amor de Jesús hacia ti y hacia mí. En la Santa Cena encontramos la grandeza del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque en el fruto de la vid, ahí encontramos la representación de su sangre vertida por nuestro pecado. La Escritura dice que Jesús derramó su sangre por ti y por mí. Y si no había derramamiento de sangre, era imposible que hubiera perdón y remisión de pecados. Y se necesitaba de una sangre pura. Jesús se guardó 33 años por ti. Jesús se guardó puro, limpio, para que su sangre pudiera limpiarte a ti y a mí. En la Santa Cena podemos ver el amor de Jesús por nosotros. En el fruto de la tierra, que es el pan, representa su cuerpo, y representa su cuerpo partido, su cuerpo triturado. Su cuerpo fue partido, entregado para sanarnos, para libertarnos de enfermedades,
para que tú y yo estuviésemos sanos. Pero ahí podemos ver su amor también. En la Santa Cena nosotros ratificamos nuestro pacto con Cristo. Confirmamos el pacto con Cristo. Aquel pacto que se hacía entre el novio y la novia, que había una copa de por medio y el novio le ofrecía la copa a la novia, y si la novia la aceptaba, con ese gesto, con ese acto, ella le estaba diciendo: te esperaré. Cuando tú tomas la Santa Cena, tú le estás diciendo a tu amado, te esperaré. La Santa Cena, ahí confirmas tu entrega a Jesús. Ahí en la Santa Cena nosotros nos conformamos como un pueblo. En la Santa Cena nos conformamos como un cuerpo. La palabra del Señor dice que venimos a ser uno porque participamos de una misma sangre y de un mismo cuerpo. No somos ya dos, sino uno en Cristo. Hermanos, iglesia, Cristo viene de Baytown, Texas. Conoce el amor de Jesús por ti. Yo quiero decirte, antes de tomar las santas, en estas palabras: el Señor nuestro Dios levantó esta iglesia en la década de los 90s del siglo pasado y le entregó esta región a la iglesia Cristo viene. El ministerio, la palabra que Dios puso en el pastor Ismael, ha impactado a miles, y mucha gente que se ha ido ha seguido el diseño que aprendió del pastor Ismael, que Dios le dio. El ministerio del pastor Ismael impactó a miles de personas, no solamente aquí, sino en otros lados también. El Señor les dio esta región, iglesia Cristo viene. Él se las entregó a ustedes. Pero no van a poder conquistarla si no hay amor. No van a poder conquistar esta región si el amor no los caracteriza como pueblo unido del Señor. No va a haber conquista. Habrá más pérdida, habrá más fracaso. Pero si el amor los caracteriza, no hay diablo que pueda destruir la iglesia Cristo viene de Baytown, Texas. No hay diablo que pueda destruir al pastor Ismael y su familia. Aleluya, gloria a Dios. Yo quiero desafiarte, iglesia. Yo quiero desafiarte en esta mañana, en este acto precioso de la Santa Cena, que asumas la responsabilidad de que tú eres uno, de que son uno en Cristo. Que en el momento que tomes esta Santa Cena, tengas muy en cuenta que son un solo pueblo, y que van a luchar hombro a hombro, y que van a estar ahí para apoyarse, y que van a estar ahí para levantar las manos del pastor Ismael, y que van a estar ahí para levantar las manos de los líderes, y que van a estar ahí para bendecir y no para maldecir. Yo aprendí hace años del pastor Ismael que nuestras palabras crían espíritu o vida. Cuando tú hablas mal de un hermano, estás creando adversarios a su alrededor. Estás creando enemigos que lo van a perseguir y puedan destruirlo.
Cuando ustedes hablan unos de otros, cuando ustedes hablan en contra del pastor Ismael, de su casa, lo están rodeando de enemigos, lo están rodeando de adversarios, y probablemente él va a sufrir estragos, porque ha pasado esto. Bendecid y no maldigáis. Si tú le bendices, lo vas a rodear de la presencia de Dios, a él y a su casa, a él y a su esposa, a él y a sus hijas, a él y a su hijo. Tú lo vas a rodear de la gloria de Dios. Tú lo vas a rodear del poder de Dios. Tú lo vas a rodear de las virtudes de Dios. Amen a su pastor. Como pastores todos tenemos defectos. Una de las cosas que nos ha unido en la iglesia Cristo Viene en Valle de Juárez, Jalisco, es el amor. Es el amarnos, es el respetarnos, es el dejar de hablarnos unos de los otros, es el vernos como un solo cuerpo. Y en la Santa Cena hoy el Señor te ama y te dice que quiere que sean uno. Bendigan a su pastor, bendigan a sus líderes. Líderes, pastor, bendigan la iglesia, bendigan las ovejas, bendigan al pueblo, porque haciendo esto habrá una bendición recíproca, habrá un poder fluir continuamente, y el amor de Dios hará maravillas entre nosotros, y las armas poderosas en Dios, aleluya, hará que haya conquista, hará que siga adelante la iglesia Cristo Viene, que empezó en la década de los 90, aleluya, para la gloria de Cristo, aleluya. Esta iglesia tiene un llamado, aleluya, para conquistar, pero no permita que el diablo se los quite de la mano, no permita que el diablo se los quite. Quiero decirles algo ya para tomar la Santa Cena. Yo siento en mi espíritu que el Señor nuestro Dios, allá en México, nos ha entregado la región. Y lo he sentido por años. Yo no sé si otras congregaciones que hayan ahí sientan lo mismo, pero yo siempre oro por los municipios que nos rodean: Quitupan, Jalisco, Valle de Juárez, Jalisco, Mazamitla, Jalisco, Marcos Castellanos, Michoacán. Porque siento que son de nosotros. Y más allá, y más allá, siento que el Señor nos ha entregado. Pero estoy convencido que si no hay amor en nosotros, no podremos llegar muy lejos, no podremos avanzar. El diablo ha querido quitarnos este regalo, esta bendición, pero lo hemos conservado y seguiremos aún, porque hemos entendido que las armas poderosas de Dios son indestructibles, y que el amor en el pueblo.